Quiero aclarar que este video no es canónico a la serie de Halo y que es una historia 100% inventada por mí. Muchos me han pedido que hable de este élite que ven en pantalla. Él es Shadow. Algunos ya lo conocerán, otros no. El caso es que detrás de esta armadura y de este élite hay una historia bastante interesante que quiero compartir con ustedes. Shadow inició siendo un guardia de honor antes de que los profetas de la verdad, piedad y pesar usurparan el poder en 2525 matando a los anteriores profetas en un atentado que también tuvo que ver con la UNSC. Shadow fracasó en su misión de proteger a los anteriores profetas, por lo que se le dio un destino bastante cruel a este peculiar élite. Después de la matanza de los anteriores profetas, el Inquisidor se encargó de eliminar a cuanto guardia de honor se encontrara. Su matanza no era discriminatoria, él simplemente si veía a un guardia de honor se encargaba de él con su espada. Esto incluía a cualquiera, incluía también a Shadow. Y allí estaba él, sucumbido ante el poder de una espada de energía. Pero su suerte cambió para bien, pues un grupo de élites rebeldes liderado por Faldama lo encontró y prácticamente le salvó la vida. Pero esto solo era parte del plan, un plan bastante bien elaborado que estos rebeldes tenían en mente con este pobre y desdichado guardia de honor. Tiempo después, Shadow despierta en el mismo lugar en donde alguna vez sucumbió ante el poder de una espada de energía. Pero esta vez ya no es un guardia de honor, esta vez es algo más, algo diferente. Tiene una armadura oscura como la noche y se encuentra cara a cara con el élite que le salvó la vida. Este élite se presenta. Su nombre es Faldama, es el líder de unas fuerzas rebeldes, pequeñas, pero bastante pudientes en este ejército separatista Covenant. Él solo le pregunta una cosa. ¿Qué soy? Tú eres obscuridad. Tú eres el perfecto equilibrio entre el bien y el mal. Tú eres la venganza. Tú eres mi máxima creación. Y tú eres una sombra. Después de esto, Faldama se fue, y Shadow no volvió a saber de él. Shadow pasó mucho de su tiempo investigando acerca de la UNSC y del Covenant, todo lo que había sido de sus antiguos enemigos y de sus antiguos aliados. Descubrió muchas cosas, como que por ejemplo tenían nuevas habilidades, entre ellas integrar habilidades de armadura permanentemente a la suya y asesinar a los de su propia especie. Se le daba muy bien hacer esto. Él buscaba y recopilaba información que le sirviera solo para conseguir lo que él quería: venganza. Venganza en contra del élite que alguna vez le quiso dar muerte. Así que por fin llegó ese día en la pelea entre Shadow y el Inquisidor, en donde Shadow, sinceramente, le dio una paliza. Pero antes de que pudiera hacer algo, el Inquisidor fue oportunamente salvado por una Phantom, dejando así a este élite con las ganas de enterrarle la espada que alguna vez le enterró a él. Shadow es un lobo solitario. Si tiene problemas, los arregla él mismo. Y si tiene trabajo sucio que hacer, no depende de nadie más para hacerlo. Su armadura es experimental, por lo que tiene ciertos beneficios que las demás armaduras no poseen. Por ejemplo, la habilidad de acoplar habilidades de la armadura permanentemente, o la habilidad de desaparecer completamente del mapa sin desaparecer del todo. Sé que es difícil de entender al principio, pero después lo asimilarán muy bien. Sin duda, Shadow es uno de los élites más poderosos que han existido. Al ser completamente separatista, no le importa matar humanos, élites, flots o lo que sea que se interponga en su camino. Él solo busca un objetivo: venganza. Y lo tendrá a cualquier precio.
Esta ha sido la historia de Shadow. Espero les haya gustado y espero la compartan y se suscriban. Les diré algo, si este video llega a 100 likes, hago un stop motion de Shadow. Les prometo que valdrá la pena. Yo soy Ángel Pocket 01 y aquí me despido. Hasta la próxima.